Muy buenas a todos, soy Valitor, este es vuestro canal y hoy traigo una build espectacular de daño, una build sádica, una build de carnicero, una build tremenda tanto para PvE como para PvP. A mí me tiene encantado, me tiene fascinado esta build y de hecho se ha vuelto mi favorita por ahora. Por ahora estoy usando esta, la que más. Y es tan buena en PvE como en PvP, de hecho es buenísima en los dos casos, ¿vale? Bueno, para esta build, como vamos a utilizar la ametralladora, ok, vamos a utilizar la especialización de artillero. La especialización de artillero, ya solo por esto de aquí, que nos da un cargador de 50 balas para la ametralladora, ya es muy buena, es muy positiva. Además, pues tiene aquí otros que dan capacidad de munición, que dan un poquito de cadencia, ¿vale? O manejo de arma en situaciones determinadas. Eso también es muy importante. O matar a un enemigo 10% de armadura también puede venir bien en el caso del PvE. También puede venir bien, ¿vale? Y acelerar la recarga un 50% cada 3 veces también es estupendo con la ametralladora. Porque recuerden que la ametralladora en muchos casos es bastante. Es un mundo la recarga. Yo de hecho en el relojito SHD. Yo estoy metiendo mucho eso, mucho aceleración de recarga. Estaba metiendo antes estabilidad, pero también estoy metiendo ahora mucho velocidad de recarga. De hecho, considero que la puntería y la estabilidad se pueden lograr por diferentes caminos, para diferentes armas, pero que la velocidad de recarga no tanto, ¿vale? Aunque tenemos algún atributo que se puede modificar en relación a esto, me parece uno de los ítems o de los de las habilidades mejores para subir en el reloj, ¿vale? Es una opinión, en este caso, muy personal. Vamos a utilizar la versión de la Ibnegev con nombre que se llama Carnicería, máximo en daño, máximo en daño del enemigo fuera de cobertura, y además tiene un 8,2 de puntería. Tiene el sádico perfecto. Causa más 25% de daño de arma a enemigos con hemorragia. Cada 3 muertes aplica hemorragia al siguiente enemigo al que aciertes, ¿vale? Esta va a ser clave. También voy a llevar esta, en este caso, que es una de mis armas favoritas de momento en la expansión, que es el rompeescudos, ¿vale? Porque tiene optimista perfecto, hace muchísimo daño también esta arma, tiene una cadencia también brutal. Miren la cadencia de 8,50 cada una, o sea, ambas tienen la misma cadencia, pero obviamente una hace más daño, pero tiene menos cargador, y otra hace menos daño, pero tiene más cargador. Básicamente va un poco así la jugada. Ahora también voy a explicar por qué llevo las dos armas, ¿no? Porque va a depender un poquito del estilo del juego. La build. Es una build en la que vamos a utilizar este combo que ya he utilizado yo en alguna otra build, que es el combo de traumatismo, que aplica ceguera a un enemigo al que alcances en la cabeza con un enfriamiento de 30 segundos y aplica hemorragia a un enemigo al que alcances en el pecho con un enfriamiento de 30 segundos. Al aplicar además este estado alterado, en cualquier momento se dispara esta otra, que es excelencia perfecta. Al aplicar un estado alterado se aumenta el daño del arma un 18%. Este combo es brutal, este combo es sensacional, es buenísimo. Como voy a estar generando tanto con la ametralladora como con el traumatismo estados alterados, voy a potenciar esta build en ese camino, en el estado alterado. Además, voy a llevar una piña de aguijón que crea hemorragia, ¿vale? También. Muy útil, sobre todo en PvE, pero en PvP también la he utilizado y también me gusta bastante, ¿vale? Sobre todo en PvE. Pero esta, digamos que al lanzar yo también la piña, ¿vale? Creo un estado de hemorragia que va a ser grande, ¿vale? En este caso, fíjense, una hemorragia muy fuerte, fíjense todo el daño que hace, ¿vale? Es una hemorragia tremenda porque dentro de la build, vamos a ver. Vamos a ir viendo pieza por pieza. Dentro de la build yo tengo una máscara que me da un poquito de armadura, 170 de armadura máxima, 10% de estados alterados, máximo de salud también, ¿vale? Es una máscara estupenda. En esta build en concreto, la que están viendo, yo tengo un total de 3 de daño y 3 de escudo. Tengo otra versión que son 4 de escudo y 2 de daño que también funciona, cuidado, muy bien. No os recomiendo, podéis meter más daño y va a ser todavía una brutalidad de daño mayor, pero yo no lo considero necesario, ni en PvP como ni en PvE, porque rompe. Esta build rompe así como está y además tenemos una armadura. Es una build tremendamente equilibrada, buenísima para defenderte y excepcional para hacer daño. Esa era la máscara. Vamos al chaleco. El chaleco es un Fenris Group porque vamos a llevar como segunda arma y la usaremos muchas veces
el rifle de asalto. ¿Por qué la vamos a usar muchas veces? Porque la segunda habilidad que vamos a tener es el escudo, que es muy importante, yo la meto en todas las build y es muy importante para PvE o PvP, y vamos a seguir disparando, dejando ciego y haciendo sangrado, ¿vale? Y además va a hacer mucho daño. Si yo me quito el escudo, automáticamente cojo la ametralladora, ¿vale? Y entonces también hago daño, etcétera, ¿vale? Por esa razón, digamos, esta tiene 120 de armadura, 170 de armadura, 7,4 de efectos alterados, ya conseguiré una mejor. Y luego, bueno, daño por tiro a la cabeza y regeneración de armadura que no son estrictamente necesarias. Pero insisto, esta chaleco quiero mejorarlo todavía para pulir un poquito más la build. Vamos a llevar dos Petrov, porque también vamos a llevar la ametralladora. Entonces, la Petrov, como saben, tiene como primera premisa 10% de ametralladora ligera. La segunda es manejo de arma que nos va a venir muy bien para la ametralladora, aunque la Ivy Negev se maneja bastante bien, ayuda. En este caso, la pistolera tiene el máximo de daño de arma, tiene también un 14,3 de habilidad de reparación y tiene el 10% el máximo de estado alterado, ¿vale? Esta sería la pistolera. En el caso de la mochila, como saben, tiene excelencia perfecta para obtener el daño y tiene, en este caso, armadura y tiro a la cabeza, habilidades de reparación y demás. Esta es más difícil de sustituir porque tiene excelencia perfecta, ¿no? Y por eso no tengo aquí estado alterado. Tiene reparación, que bueno, me viene bien. La reparación, podemos analizar aquí la mochila, ¿vale? Y ver si podemos meter también estados alterados. Si tuviéramos en este caso el modificador, podríamos hacerlo también. En el caso de la mochila, como digo, es más difícil porque es una mochila de marca, libro de recetas del anarquista, es una mochila de marca y es más difícil encontrarla. Al ser una mochila, que esto también es muy importante, Golem, nos va a dar 10% de estados alterados por marca, ¿vale? Si no tienen la mochila Golem, pueden coger cualquier otra, ¿vale? Y van a tener la premisa de 10% de estado alterado, ¿vale? Y luego pueden meter aquí estados alterados. De hecho, podrían tener más estados alterados de lo que yo tengo con esta, ¿vale? Por el hecho, como digo, de utilizar la excelencia perfecta. No tendrían la excelencia perfecta, tendría que buscar la excelencia normal, pero valdría de igual manera. El guante es la segunda pieza Petrov, que nos da manejo de arma. Tiene casi el máximo porque me la encontré así, pero le pude cambiar el 10% de estados alterados y además tiene un 11% de daño a armadura, con lo cual me parece un guante brutal, un guante estupendo. La rodillera pasamos a una, en este caso una Cesca Víbora, que tiene el máximo de daño y el máximo de efectos alterados. Esta pieza sí que yo la modifico. En este caso tiene probabilidad de crítico, que no viene mal. Como digo, tiene efectos alterados, tiene todo, tiene aquí más probabilidad de crítico. Yo la puedo cambiar por esta otra, que ven que tiene máximo de armadura, también efectos alterados y manejo de arma. Ambas están bien. Yo la he utilizado una y otra. La diferencia es que una es de protección y otra de ataque. Entonces, yo he utilizado esta. La de protección me gusta más utilizarla para PvP. ¿Por qué? Porque en PvP ahora mismo, con la build como la tienes, destrozas. O sea, no necesitas más daño. Y la armadura se sube a 1500. Ahora mismo está en 1300 y ven que se sube a más de 1500. Y eso ayuda bastante en PvP y viene muy bien. En cambio, en PvE, pues pueden optar, depende de su estilo de juego, por una o por otra, ¿vale? Yo he probado con esta y me ha ido muy bien y reviento en heroica a los NPCs sin problema, ¿vale? Si ponen esta, van a incrementar todavía un poquito más el daño y reducen, como digo, la armadura de 1300 a 1500 en este caso, ¿vale? Y también reducen un poquito la vida, ¿vale? Ténganlo en cuenta, la vida también es importante. Son las dos variaciones y las dos probabilidades que yo he visto en la build lo mejor. Que pueden ir 6 al año, pueden ir 6 al año, pero yo no lo recomiendo ni para PvP ni para PvE, ¿vale? Van a tener un daño súper mortífero, mortal, y solamente sería recomendable incrementar, digamos, los atributos básicos de daño en el caso de que lleven un grupo que puedan, con el que puedan trabajar, digamos, más compensadamente. El daño es tremendo. El daño, como digo, es tremendo. Sí. Bueno, estas serían las piezas. Como digo, la ametralladora es la carnicera, que tiene un excelente DPM, tiene 50, 150, ¿vale? Si nosotros vamos aquí a ver los modificadores, vemos que le hemos metido el de 50 de munición que nos da el artillero, ¿vale? Y luego hemos metido modificadores para generar, sobre todo, estabilidad. Como ven aquí, estabilidad, ¿vale? Y estabilidad. Podrían optar por meter aquí también el modificador que da, creo que lo tenemos por aquí, a ver si está, velocidad de recarga.
No es ninguna tontería, ¿eh? No es ninguna tontería porque la ametralladora tiene ese problema, la velocidad de recarga, ¿vale? Tienen que analizar qué es mejor, si esa estabilidad, ¿vale? Que están obteniendo o esa velocidad de recarga. Tienen que analizar un poquito por dónde les va mejor. Más cositas. Bueno, esta, como digo, pues tiene el sádico perfecto y va muy bien. Y la otra que uso con el escudo es esta, que va muy bien, pero ahí pueden usar cualquiera que permita el escudo, ¿vale? Porque es muy importante. Hay momentos y circunstancias en este juego ahora, tal y como está, tanto en PvP como en PvE, que te encuentras, que te rodean o te encuentras con un NPC de frente al que no consigues eliminar, ¿no? Le estás disparando, no lo consigues eliminar, ¿vale? En ese momento entonces sacas el escudo, sacas automáticamente el otro arma y disparas, ¿vale? Que luego te vuelves para atrás, guardas el escudo, automáticamente sacas el otro arma, ¿vale? Sale sola, ¿vale? Y lo tienen listo, ¿vale? De hecho, es una combinación, como digo yo, excelente, mortífera, hace muchísimo daño y a mí me ha funcionado muy bien. Yo normalmente lo que hago en el caso del PvE, yo lo que hago es cuando llego a los sitios, lo primero que hago es soltar la piña, suelto la piña, ¿vale? Y empiezo a disparar, entonces empiezo a quedar sangrado con eso, sangrado con lo otro. Hay tres caminos para quedar sangrado, que es la piña, es el propio arma con el sádico y es el propio traumatismo cuando pego a la cabeza, cuando pego al cuerpo, perdón, directamente al cuerpo, ¿vale? Es como que ha sangrado. A la cabeza ceguera. Lo otro, ya la voy a poner una demostración aquí para que la vean mientras yo estoy aquí, es en PvP, la ceguera funciona espectacular, señores. Dejo ciego rapidísimo, ahora lo pongo en un vídeo para que vayan viendo las demostraciones. Es genial en PvP llegar, ves a uno, le haces ¡pum! Bueno, ahí he fallado, pero ahí lo dejas ciego y sangrando y en el cuerpo lo destrozas. Es que literalmente lo dejas ciego, sangrando y lo destrozas literalmente. Si te da tiempo un PvP también a sacar la piña, genial. A veces hay situaciones en que lo puedes hacer, les vas a crear un sangrado y recuerden que cuando les crees el sangrado vas a obtener un 25% más de daño a los que estén sangrados, ¿vale? Vas a obtener un 25% de daño que no es ninguna tontería, ¿vale? Que no es ninguna bobería ese sangrado adicional. Pues nada, esta es la build. A mí me ha encantado. Ahora mismo es una de mis favoritas. Es buenísima. Y además lo que me gusta es que es muy versátil y es muy cómoda, ¿vale? Para aquellos que no les gustan usar demasiadas habilidades, aunque yo creo que usar habilidades es necesario, pueden ir sin usar mucho el escudo, usar mucho el aguijón, pero complementan bastante y funcionan realmente muy bien. Disfrútenla. Es una build que yo he usado en heroico y me ha ido suave. O sea, he reventado en heroico, ¿vale? De hecho, subiré también un vídeo, no sé si hoy o mañana voy a subir un vídeo de haciendo heroico, donde además nos aparecieron agentes renegados y yo iba con esta build y la verdad que funcionó fenomenal, la verdad que funcionó muy bien. Y en PvP, como digo, con este vídeo que he puesto aquí para que lo vayan viendo, ven que enseguida los dejas ciegos, sangrando. El sangrado hace muchísimo daño también en PvP, muchísimo. Porque los estados alterados los tengo elevadísimos. Cuanto más estado alterado tengas, más daño de sangrado haces, ¿vale? Y un poquito más dura la ceguera, un poquito más. Bueno, esta es la build. Espero que les haya gustado. Un saludito de Barito. Chao.